Queremos presentar en la mañana de hoy la programación que se ha diseñado para todos los mayores de la provincia de Málaga, principalmente para aquellos mayores que se encuentran ubicados en los municipios más pequeños, es decir, los de menos de 25.000 habitantes de nuestra provincia. Con este programa, desde la Diputación Provincial y el equipo de gobierno de esta Diputación afianza su compromiso con los mayores de nuestra provincia. Que son 107 talleres los que se van a impartir en los municipios, en 85 municipios, que son los municipios que representan la población más pequeña. Decir que los horarios se han adaptado a las necesidades de los mayores que se han puesto en contacto con nosotros, precisamente, bueno, también sugiriéndonos actividades que querían que desarrolláramos dentro de su municipio, actividades muy diversas, como puede ser los talleres de memoria, gimnasia, manualidades, risoterapia, dinámica de grupo, lenguaje extranjera, biodanza, salud y belleza, reciclaje. Nosotros con este tipo de actividades lo que queremos es reforzar, bueno, pues dar una atención de calidad a los mayores y estar muy encima de ellos, sobre todo para que sigan en el día a día como cualquier otra persona, ¿no? Decir que además de estas actividades más habituales, este año contamos con una actividad de excepción, que son los talleres de relato y creación literaria, lo que pretende trabajar de forma muy concienzuda con la memoria, ¿no? Y a través de la lectura de poesía y relato, programación de charla en las aulas familiares, que será un lugar de encuentro para ayudar a las labores de ser padre, la habilidad y recursos. Y en este sentido me gustaría aprovechar que los mayores tienen mucho que ver también el Día de la Familia, que será el día 15 de mayo, porque queremos trabajar no solamente con las AMPAs, padres y madres, sino también con los abuelos y abuelas, que en muchos de los casos están siendo el sustento de la familia, ¿no?